esta sesión vamos a tratar de una cuestión muy importante. Vamos a referirnos a un joven poeta español. Nos salimos de la línea habitual en nuestras explicaciones de la literatura para adentrarnos, en este caso, en una obra literaria contemporánea. Voy a referirme aquí a la obra de un poeta, de un joven poeta español, cuyo nombre es Daniel Rodríguez Rodero. Y vamos a explicar una parte de su poesía que ha llegado a mis manos. Vamos a explicarla, digo, desde los criterios de la teoría de la genialidad en el arte y en la literatura. Vamos a exponer aquí la teoría del genio, pero aplicándola a una serie de poemas de Daniel Rodríguez Rodero. Normalmente no suelo hacer referencia a autores vivos, y menos aún a autores jóvenes, pero debo reconocer que la poesía que este hombre ha escrito me parece tan valiosa que exige una interpretación que debe objetivarse en una sesión académica, en una sesión que la interprete. Aquí voy a referirme a tres libros de Rodero y particularmente a algunos de sus poemas, concretamente a sus sonetos. Rodríguez Rodero, que yo sepa, ha escrito al menos tres poemarios, uno de ellos titulado Que trata de España, en la colección de poesía Tres tristes trigos, un poemario que titula El ego, la otredad, del que vamos a hacer referencia a su poema inicial, a su poética, y otro poemario, Cancionero en vida de Laura, que me parece uno de los más logrados y voy a dedicarle más tiempo que a los demás en esta sesión. Normalmente suele objetivarse a la gente más joven, a los profesores jóvenes, a los poetas jóvenes, a las personas jóvenes en definitiva, suele objetárseles con excesiva frecuencia y con injusta frecuencia, pues su falta de experiencia, su falta de horas de vuelo en la vida. A mí esto siempre me resultó indignante. Yo mismo recuerdo cuando era joven que la gente, los colegas, solían decirme: aún te queda mucho tiempo, aún tienes que madurar más, etcétera, etcétera. Siempre soltaban este tipo de necedades o de impertinencias. Y en mi caso, que particularmente obtuve la plaza de profesor titular de universidad con 26 años de edad, pues tuve que oír este tipo de sandeces y de estupideces durante mucho tiempo. Que si yo era demasiado joven, que si todavía me faltaban, pues eso, muchas horas de vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, que ya no soy joven, pues evidentemente me lo dicen menos, entre otras cosas porque la gente que decía este tipo de sandeces ya está fuera de la circulación. Por muchas y diversas razones, por razones biológicas en unos casos, por razones académicas en otras circunstancias. Pero esta tendencia que ha habido siempre a desacreditar a la gente joven simplemente por el hecho de que tienen más lucidez que los que están consagrados, tienen más originalidad y tienen mayor vigor, o como diría el propio Quevedo, la juventud robusta y engañada, decía Quevedo, pero también puede darse el caso de la juventud robusta y desengañada, que es sobre todo la más inteligente. Y es el caso de este joven poeta, español que es Daniel Rodríguez Rodero. De tal manera que sirva esta sesión para reconocer los méritos literarios que tiene esta persona, a quien por cierto no conozco personalmente, ni tengo ninguna vinculación con él, no sé quién es directamente, simplemente su poemario ha llegado a mis manos y me parece que es lo suficientemente valioso como para concederle, como para otorgarle una explicación desde el punto de vista de cómo se justifica la genialidad en el arte y en la literatura. Y dado que yo, insisto, no pertenezco a ninguna tendencia, ni a ninguna corriente, ni a ningún grupo, sino que he desarrollado siempre mi labor académica y crítica con independencia absolutamente de todo, al margen absolutamente de todo y con frecuencia en contra de muchas cosas, tengo absoluta libertad para hablar al margen de cualesquiera corrientes, camarillas, grupos o personas que se dedican a decir a los poetas cómo tienen que escribir,
como si algo así fuera posible. Es decir, es completamente ridículo decir a la gente cómo debe escribir literatura, puesto que si alguien supiera cómo hay que escribir literatura, él mismo lo haría. Es decir, con frecuencia los críticos literarios hablan de lo que no saben hacer. No digo que hablen de lo que no sepan, digo que hablan de lo que no saben hacer. Los críticos literarios hablan de lo que no saben hacer, literatura, de la misma manera que el musicólogo habla de lo que no sabe hacer, componer música o interpretar música. En definitiva, los musicólogos, como los críticos literarios, suelen ser respectivamente músicos frustrados o poetas frustrados, en suma, en definitiva. Y no hablemos ya de los teóricos de la literatura, es decir, de personas que, como yo, se dedican a interpretar lo que no saben hacer, es decir, escribir novelas, escribir obras geniales, en definitiva. Por lo tanto, cuando alguien se cree excesivamente inteligente o muy inteligente por interpretar la literatura o por interpretar la música, que admita, que reconozca en primer lugar que hay otros mucho más valiosos que ellos, pues como son Cervantes o como son Gabriel García Márquez o como son aquellas personas que, como Chopin, Beethoven, Mozart o simplemente Granados o Albéniz, son capaces de componer música que los demás, en el mejor de los casos, o literatura, que en el mejor de los casos simplemente podemos interpretar, es decir, contar de otra manera, vulgarizarla, en definitiva. Sea como fuere, quisiera que esta sesión supusiera un reconocimiento al mérito y a la calidad literaria de la obra de este joven poeta español, de Daniel Rodríguez Rodero. Voy a leer en primer lugar uno de sus poemas, que titula precisamente Poética, de su libro El Ego, la otredad, y que me parece particularmente importante, ¿no? Porque revela las ideas que este señor, que este hombre, que este joven poeta tiene sobre la poesía. A continuación, expondré brevemente la teoría de la genialidad, la teoría del genio en el arte y la literatura, para justificar por qué la obra de este señor tiene unas implicaciones en la genialidad literaria. El poema Poética dice de este modo: porque este mundo nuestro es una biocenosis, donde crueldad y halagos se otorgan por fratrías, y disentir en público es negocio rentable, siempre que se disienta con libreto de farsa. Porque cada jornada lo es de incertidumbre, y el porvenir asusta como un tigre estirándose. Porque nacemos libres, pero libres a medias, y el gozo de vivir sucede en el pasado. Quiero dejar constancia de lo bello que he visto, de sentimientos nobles y manos que se abren, con su verdad de ofrenda, sin engaño ni usura, sobrias en el reproche y en el auxilio firmes. Alzo mi compromiso de sacerdote laico, como se alzan el cáliz y el pan del sacramento. Alzo mi compromiso de artesano sin grupo, apenas viñador en campo pedregoso. Así mi dogma oficio con parquedad de monje, que verdad y belleza no queden sin decirse. Me parece uno de los poemas más logrados que, escritos en el siglo XXI, he leído de autor alguno, si se me permite el tonto pareado. Pero me parece un gran poema, y diré por qué. Y para decirlo, quiero explicar la teoría del genio, la teoría de la genialidad en el arte y la literatura. En la Crítica de la Razón Literaria, como quizá algunos de ustedes sepan, se expone una teoría que trata de justificar por qué una obra literaria en particular, o por qué una obra artística en general es una obra genial. ¿Qué distingue una obra literaria genial de una obra que no es genial? De una obra que ni siquiera, al carecer de genialidad, es tampoco una obra literaria. ¿En qué se fundamenta la originalidad de una obra literaria? ¿En qué se fundamenta la repetición de recursos de una obra literaria? Vamos a ver algunas de estas características. Nosotros, cada vez que en la Crítica de la Razón Literaria nos enfrentamos a una obra de literatura, a una construcción literaria, distinguimos dos dimensiones. Por una parte, las ideas, los contenidos, los materiales, que se sitúan en el eje horizontal, y por otro lado, las formas, las técnicas, si se prefiere, los procedimientos, las construcciones formales. Las ideas,
en una novela pueden ser el amor, el adulterio, la libertad, la esclavitud, la opresión, la guerra, la paz. Esas son ideas. Son ideas que dotan de contenido material a una fábula, a una narración, a un poema, a una obra de teatro. Las formas se situarían en el eje vertical. Las formas hacen referencia a los procedimientos formales con el que se objetivan determinados contenidos materiales. De hecho, la interpretación literaria es un análisis de las formas determinadas por su valor temático, por su valor funcional en el texto, entre otras muchas cuestiones. Hablamos, por tanto, de formas en tanto que la construcción literaria es el uso de determinados procedimientos que van desde el soneto hasta la corriente de conciencia, desde el monólogo interior hasta la lira, desde el verso libre hasta el soliloquio dramático, el diálogo, la parte, es decir, las diferentes formas en las que se objetiva la materia literaria, las ideas que dan contenido a la obra literaria. No es lo mismo contar un adulterio en un soneto que contar un adulterio a través de una novela como La Regenta. No es lo mismo definir el amor en un soneto, como el de Lope de Vega sobre el amor, que definir el amor en una novela como Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Es decir, que el procedimiento formal que utilicemos para hacer referencia a un determinado contenido que forma parte de la materia vital humana va a cambiar según las formas que utilicemos. Bien. Distinguimos, por tanto, ideas o contenidos materiales y formas, procedimientos, técnicas, procedimientos formales para construir la literatura. Pero vamos a distinguir ahora, y vamos a establecer un cuadro, entre lo preexistente, lo conocido, lo consabido, lo que ya es de dominio público, lo que los seres humanos perciben racionalmente como algo preexistente, como algo ya conocido, y lo que los seres humanos perciben como algo inédito, como algo insólito, como algo nuevo, como algo original, como algo que exige razonar de forma diferente hasta como ahora razonábamos cuando nos encontrábamos con un material literario. Si hablamos del amor en literatura, evidentemente tenemos que tener en cuenta que el amor es uno de los temas más antiguos, es un tema antiquísimo en la interpretación literaria. Por lo tanto, hablar del amor con originalidad implica dar un paso más acerca de las diferentes posibilidades que el ser humano tiene para razonar sobre la materia amorosa. Cuando alguien plantea una forma nueva de percibir algo conocido, naturalmente está introduciendo un procedimiento original, un procedimiento nuevo para reflexionar sobre un tema conocido. Cuando alguien plantea un tema nuevo, un tema inédito, un tema que nunca se ha tratado con anterioridad, con formas ya conocidas, tiene a su favor el hecho de que ese tema nuevo resulta más fácilmente comunicable porque las formas, al resultar conocidas, se asimilan más fácilmente por un público. Pero imagínense ustedes que se introduce un tema nuevo, un tema que nunca ha tratado antes nadie, con unas formas y unos procedimientos que nunca antes ha utilizado nadie. Eso hace que lo que se comunica, el producto literario resultante, resulte, valga la paronomasia, mucho más difícil de que la gente lo comprenda, porque la gente se encontrará con un tema nuevo que puede no comprender, no interesarle, no atraerle, y se puede encontrar también con un procedimiento que no es capaz de comprender, de asimilar, de entender fácilmente, y lo puede rechazar. Es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en su momento, lo que ocurrió en su momento con la música de Gustav Mahler o con el surrealismo en poesía. Es decir, que se encuentran con determinadas obras literarias que, por ser de una temática original, nueva, no conocida, no preexistente, resultan difíciles de entender por parte del público. ¿Por qué? Pues porque exige al público ejercer un racionalismo, ejercer un pensamiento que ese público no ha podido disponer, porque no ha recibido una educación que le haga capaz, que le permita, que le capacite, que le haga posible comprender ese nuevo racionalismo objetivado en el producto literario. Es decir, cuando Beethoven estrena alguna de sus sinfonías, esa forma de hacer música, esa técnica musical, resulta incomprensible para buena parte del público de su tiempo, porque estaban acostumbrados a la música de Mozart. Cuando Gustav Mahler compone algunas de sus sinfonías,
La música de este compositor resulta inasumible para varios de sus contemporáneos que ni siquiera la consideran música, porque su originalidad en cuanto a las formas y en cuanto al contenido es tan desmesurada que el público necesita un tiempo para poder incorporar ese racionalismo musical de Gustav Mahler a sus posibilidades de comprensión. Cuando Cervantes compone una novela como es El Quijote, introduce una serie de novedades en cuanto a los temas, los contenidos, las ideas y las formas, los procedimientos y las técnicas que resultan completamente originales para el público de su tiempo. De hecho, durante siglos, El Quijote se ha interpretado de una forma diferente a como la propia novela exige que sea interpretado. Se ha interpretado como un triunfo del idealismo, cuando en realidad es todo lo contrario, es un fracaso del idealismo. Pero hay sociedades que se resisten a aceptar la evidencia que tienen delante. Y naturalmente, al no comprender las consecuencias que supone apostar por el idealismo, acaban fracasando una y otra vez en objetivos y en causas idealistas, como le ocurrió a la Alemania de 1918 y a la Alemania de 1945, a pesar de haber tenido muchos románticos alemanes que interpretaron el Quijote de manera idealista y, por tanto, de manera completamente equivocada e incompatible con la realidad. Pero bien, ¿qué ocurre cuando un determinado poeta, un determinado autor, utiliza ideas conocidas y formas preexistentes? O dicho de otro modo, ideas preexistentes y formas conocidas. Es decir, cuando utiliza temas que todo el mundo conoce y los escribe, los compone a través de formas literarias que todo el mundo conoce. Pues ¿qué ocurre? Que construye un kitsch. Es decir, está escribiendo una obra literaria como se puede escribir un churro, como se puede hacer un churro, como se puede escribir una novela rosa. Es decir, como se puede escribir algo que es completamente conocido. Es decir, si alguien construye de nuevo la Torre Eiffel, estará construyendo un kitsch de la Torre Eiffel, estará construyendo una réplica de la Torre Eiffel, pero no algo original. No algo original. Es decir, cuando se utilizan ideas conocidas, materiales conocidos, temas conocidos y también procedimientos formales igualmente conocidos, igualmente preexistentes, el lector, el receptor, no tiene que hacer ningún esfuerzo para comprender nada nuevo, porque nada nuevo hay, ni en las formas, ni en el contenido de lo que se expresa. Eso es el kitsch, eso no es literatura, eso es un sucedáneo de literatura, eso es una imitación de literatura, pero no es literatura. Es una réplica, es una imitación. Amadís de Gaula puede ser un libro original entre los libros de caballerías, pero todos los que han venido después imitándolo son un kitsch de Amadís de Gaula, excepto El Quijote, que rompe con ese modelo, que es una novela superior y reductible a un libro de caballerías, por muchas razones. ¿Qué ocurre cuando utilizamos ideas originales, ideas nuevas, temas nuevos, y los expresamos a través de formas conocidas, a través de formas preexistentes, a través de técnicas ya conocidas? Lo que ocurre en este caso es que esas ideas originales resultan fácilmente asimilables por un público, porque ese público ya está familiarizado con las técnicas, ya conoce las técnicas y, por lo tanto, no le resulta difícil digerir esas técnicas y, a través de las técnicas ya conocidas, hacer la digestión de las nuevas ideas. En ese caso hablamos de un arte recursivo, porque mantiene la recursividad de las formas introduciendo ideas nuevas. La recursividad afecta siempre a las formas. Es una recursividad de formas que admite nuevas ideas. Por ejemplo, utilizar un soneto para tratar temas nuevos, temas inéditos. Eso es un arte recursivo. Es un arte original en sus temas o en sus ideas. Es un arte original en sus temas o en sus ideas, pero preexistente en sus formas, en sus técnicas, en sus procedimientos. Hablamos en ese caso de un arte recursivo, que es original en los contenidos, pero preexistente, recurrente en las recursivo en las formas. No es exactamente el caso de nuestro poeta. Nuestro poeta va a utilizar algo que supera de alguna manera las formas conocidas. El punto de partida de Daniel Rodríguez Rodero es el arte recursivo. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo en un poemario como Cancionero en vida de Laura, toma las formas del soneto petrarquista
y no solo petrarquista, sino también renacentista y barroco en algún aspecto, como vamos a ver, para desarrollar una temática nueva, que es un concepto de amor muy propio del siglo XXI. Vamos a ver un concepto de amor muy propio del siglo XXI, que es el que expresa este poeta. Por lo tanto, aquí hay un tema nuevo. El concepto de amor que se da en el siglo XXI, sobre todo en personas de la generación de este autor, pero tratado con formas del Renacimiento, con formas petrarquistas y con algún toque de soneto también barroco. Asoma Quevedo en alguno de esos aspectos. Pero tengan en cuenta que decir de un poeta actual, contemporáneo, que en sus versos asoma Quevedo, es elogiarlo muy ampliamente, reconocer grandes méritos en su poema. Traten ustedes de hacer un soneto que se pueda confundir con uno de los sonetos de Quevedo. Imiten ustedes en poesía a Francisco de Quevedo, a ver qué les sale. A ver qué les sale. Entonces, el punto de partida de Daniel Rodríguez Rodero es una poesía de la recursividad, una recursividad formal que reproduce formalmente el soneto petrarquista, pero cuyos contenidos van mucho más allá del soneto petrarquista. Es decir, Rodero no vive en el 400 italiano, ni en el 300 italiano, evidentemente, ni en el Renacimiento, vive en el siglo XXI, y escribe desde el siglo XXI. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando se utilizan ideas conocidas con formas nuevas? Ideas conocidas con formas nuevas. Algo apunta Rodero también en su poemario en este sentido. Hay algunas ideas conocidas, el tema del amor, el tema clásico, el tema tradicional del amor o del desamor, con nuevas formas. Hay nuevos formatos poéticos, sobre todo en el libro que aquí tengo en la mano, El ego, la otredad. En este caso hablamos de una recurrencia de temas, porque los temas son recurrentes, son temas clásicos, temas tradicionales, pero tratados desde formas nuevas. Aquí también hay, en Rodero, una gran aportación, sobre todo vinculada a este libro. El ego, la otredad, es un libro de arte recurrente. ¿Por qué? Pues porque los temas son recurrentes, aunque hay formas nuevas, formas poéticamente nuevas. El libro Cancionero en vida de Laura es un libro de arte recursivo, de poesía recursiva, porque trata ideas originales con formas preexistentes. Y en la combinación de unos y otros, tanto en unos poemas como en otros, hay nuevas formas y nuevas ideas. Y cuando un poeta como Rodero consigue en poemas como el que acabo de leer, y voy a leer otra vez para que quede muy claro, expresar nuevas ideas con nuevas formas, aquí incurre en genialidad. Para mí, su poema titulado Poética es un poema genial. Y es un poema genial porque plantea en nuevos formatos poéticos nuevas ideas, ideas propias de su tiempo, de nuestra época, del siglo XXI. Y vamos a decir cuáles son, releyendo de nuevo este poema. Dice su poema Poética: porque este mundo nuestro es una biocenosis. La biocenosis es un término que procede de la biología y que remite a la depredación de unas especies biológicas por otras. Es una lucha por la vida, en definitiva. Es un concepto que tiene una genealogía darwiniana. Porque este mundo nuestro es una biocenosis, es una lucha biológica por la vida, es una auténtica depredación de unos seres humanos contra otros. Aquí se niega claramente la idea de solidaridad humana, porque la vida humana se plantea como una lucha por la supervivencia en el sentido más crudamente darwiniano. Por lo tanto, aquí hay una desmitificación acerca de la visión idealista del mundo. Este ya es el primer verso, es la primera bofetada en la cara. En el mundo actual, en el mundo en el que vivimos, se predica, se publicita constantemente la paz, la solidaridad, la hermandad entre los seres humanos. Pero la realidad desmiente toda esta publicidad ideológica. Y este poeta se adscribe al desmentido de esa publicidad. Porque este mundo nuestro es una biocenosis. Téngase en cuenta que todo el poema es una estructura explicativa, que comienza con la segunda parte, que comienza con la explicación. Porque A es A, porque A es A, yo quiero, es decir, en la segunda parte se dice, quiero dejar constancia de, porque este mundo es así, yo quiero dejar constancia de. Las dos primeras estrofas son explicativas. Claro, explicativas ante qué premisa. El lector todavía no lo sabe, porque ha empezado a leer el poema, no ha terminado. Pero insisto, las dos primeras estrofas son explicativas de una premisa que el final del poema anunciará. Por lo tanto, la construcción poética está muy bien hecha. Porque el lector no sabe todavía a qué atenerse
Porque desconoce la premisa sobre la cual se da la explicación. La premisa sobre la cual se da la explicación corresponde a las dos últimas estrofas. Porque el mundo es así, ¿cómo es? Lo va a describir el poeta. Yo, el poeta, quiero dejar constancia de A, B, C y D. Entonces, es un gran poema, es uno de los mejores poemas que yo he leído del siglo XXI. Porque este mundo nuestro es una biocenosis, y a mí no me engañáis con otras publicidades, dice el poeta, donde crueldad y halago se otorgan por fratrías. Las fratrías son gremios, son grupos humanos organizados los unos contra los otros, por relaciones de hermandad, a veces consanguíneas, a veces ideológicas. Por donde la crueldad y los halagos se otorgan por fratrías. Es decir, yo siempre he dicho muchas veces que el vituperio y el elogio valen lo mismo, es decir, no valen para nada. Es una tontería. La realidad no puede dejarse llevar ni condicionar por reacciones emocionales, en absoluto. Es decir, hay gente que elogia lo que uno dice y dice es maravilloso y no sabe por qué es maravilloso, simplemente porque tuvo la ocurrencia de decirlo. Y otros que simplemente insultan pues porque tienen los medios adecuados para hacerlo. Que son pues el internet o lo que sea, ¿no? O la expresión pública del tipo que sea. Pero eso es expresar ocurrencias, en definitiva, ¿no? Como los libros de autoayuda o como los libros de crítica literaria escritos por muchos autores anglosajones, que son libros de ocurrencias, donde a uno se le ocurre decir pues que la tragedia es amor, y eso es una ocurrencia, entonces bueno, pues se puede escribir todo un tomo y lomo, ¿verdad?, para decir, como dice algún crítico anglosajón, un montón de ocurrencias sobre la tragedia, y firmarlas después y publicarlas incluso, para que las lea no sé quién, porque desde luego son, insisto, libros de ocurrencias, como muchos libros de hermenéutica literaria, como muchos libros de crítica literaria, sobre todo anglosajona, ¿no?, donde lo que se expresan son ocurrencias, pero como las firma una persona supuestamente muy afamada, la fama, la más veloz de todas las plagas, que diría Virgilio. Donde crueldad y halago se otorgan por fratrías, y disentir en público es negocio rentable. Es decir, los debates públicos, el teatro público, y de hecho el teatro clásico conversacional, tipo Jacinto Benavente, por ejemplo, hoy resulta sustituido por los debates públicos televisivos, básicamente televisivos o de cualquier otro formato, ¿no? Discernir es algo más ambicioso que disentir. Disentir en público es negocio rentable, es decir, donde la gente pues interpreta el papel de contertulios, de todo este tipo de cosas o de falaces dialécticos, ¿no? Siempre que se disienta con libreto de farsa. Es decir, esta primera estrofa es realmente admirable porque sitúa al poeta que lo escribe en una actitud de desengaño completo. Es decir, es una declaración que incluso corrige el verso de Quevedo, la juventud robusta y engañada. No, aquí hay que hablar de la juventud robusta y desengañada. Esto es un gran logro por parte de este poeta y desde luego es digno de mi admiración y de mi aplauso por este sentido crítico que este poeta advierte sobre la realidad en la que vive, muy por encima del engaño del mundo, como diría el propio Quevedo. Es decir, sigue de nuevo la oración explicativa en la segunda estrofa. Porque cada jornada lo es de incertidumbre. Esto es muy quevedesco también. Porque cada jornada lo es de incertidumbre. Y el porvenir asusta como un tigre estirándose. Esta referencia al felino que se estira, pues, para cualquier tipo de agresión, es muy representativa esta imagen de fauna silvestre, más que silvestre, salvaje incluso, faúnico y salvaje, felino, faúnico y salvaje, o faúnico, felino y salvaje, como lo quieran llamar. El porvenir asusta como un tigre estirándose, es un símil de una gran expresividad. Porque nacemos libres, pero libres a medias. Esto es una paradiástole brutal. Es decir, nacemos libres, pero libres a medias. Claro, cuando está expresión, esta paradiástole, que en la paradiástole es una figura retórica que de alguna manera acota semánticamente una afirmación previa. Es decir, recorta, delimita semántica y semiológicamente una premisa de partida. Es decir, no es amor sino apetito. Es decir, matiza, corrige, precisa. Es decir, porque nacemos libres, pero libres a medias. Claro, nacer libres a medias no es nacer libres, es nacer determinados. Claro, que hay un concepto de libertad
que plantea la libertad como un desarrollo a partir de causas determinantes, a partir de hechos que determinan enormemente al ser humano, porque se puede nacer enfermo o sano, se puede nacer guapo o feo, se puede nacer alto o bajo, se puede nacer con mucho peso o con poco peso, y estas condiciones se pueden mantener a lo largo de la vida, se pueden alterar a lo largo de la vida, etcétera, etcétera. Pero es decir, eso de yo nazco libre, yo nací libre, como afirma la pastora Marcela, o sea, nació libre para recluirse en un monte con cabras, porque no quiere ni la compañía de las monjas, en lugar de monjas prefiere cabras, porque prefiere ingresar en el monte, ¿no?, con un rebaño de cabras a ingresar en un convento, y porque tampoco quiere a los hombres, es decir, en lugar del matrimonio prefiere las cabras, prefiere las ovejas. Ese es el concepto de libertad que tiene Marcela, que puede compartirse o no, es decir, puede compartirse o no, pero que supone un desafío crítico ante sus contemporáneos, y así lo expresa Cervantes a través del narrador en su novela. Porque nacemos libres, pero libres a medias. Es una paradiástole que de nuevo conduce al desengaño de la vida. Como diría el soneto de Quevedo, arrepentimiento y lágrimas debidas al desengaño de la vida. Arrepentimiento y lágrimas debidas al desengaño de la vida. Aquí no hay lágrimas ni arrepentimiento, aquí hay simplemente desengaño. Desengaño consciente y racional. Desengaño consciente y desengaño racional, muy propio del siglo XXI y muy impropio de la juventud de la generación de Daniel Rodríguez Rodero. Comienza en la segunda estrofa la exposición de la premisa, desde la que se explica y fundamenta la explicación que abre el poema. Es decir, el poema juega con un efecto, digamos que el poema tiene un efecto retroactivo. En su segunda mitad, porque en la segunda mitad, es decir, en el final, se explica las razones explicativas de las primeras estrofas. Porque el mundo es así, una biocenosis, un falso halago, una falsa crueldad, una teatralidad en sus discusiones, una farsa completa, porque todo es una incertidumbre, porque todo es un riesgo, que se oculta, que se disimula, porque nos dicen que nacemos libres, pero en realidad no nacemos libres ni vivimos libres, y porque el gozo de vivir sucede en el pasado, porque el placer del presente no se puede disfrutar, porque no se puede percibir, porque la gente no te deja disfrutar del placer del presente, porque la gente te amarga la vida, es lo que viene a decir, la gente solo sirve para molestar, la gente, no las personas, ¿no? Porque todo esto es así, dice el poeta, quiero dejar constancia de lo bello que he visto. Es decir, es una forma de superar todos estos obstáculos que impiden percibir la belleza de la vida, que impiden disfrutar de la belleza de la vida. Es que la gente vive más para amargarse que para disfrutar, realmente. O sea, tenemos las posibilidades en estos momentos, tal vez, que no se pueden repetir quizás en otro momento de la historia, de disfrutar de muchos aspectos de la vida, la gente se amarga. La gente puede disfrutar de la vida en muchos aspectos si se dedica a pelearse por internet, por ejemplo, ¿no? La gente puede hacer el amor y se dedica a ver pornografía. Es decir, que no digo que lo uno sea incompatible con lo otro, ni quiero condenar lo uno ni con lo otro, con lo otro. Pero es que lo que no puede ocurrir es que la realidad idealizada reemplace a la realidad vital, operatoria y funcional. Porque entonces acabaremos adoptando una forma de vida incompatible con la realidad. Quiero dejar constancia de lo bello que he visto, incluso de lo bello que he vivido, pero es prudente porque espera vivir mucho más. De lo bello que he visto, de sentimientos nobles y manos que se abren, porque pese a que el mundo es una biocenosis, aquí hay una expresión completamente dialéctica, pese a que el mundo es una biocenosis, también hay sentimientos nobles y manos que se abren. A pesar de la crueldad y los halagos, a pesar de todo lo que hemos dicho negativo del mundo, también hay sentimientos nobles y manos que se abren. Es decir, todo el poema tiene una construcción dialéctica que enfrenta la explicación a la crítica, a la paradiástole en definitiva. Con su verdad de ofrenda, sin engaño ni usura. Es decir, a pesar de la farsa que se representa públicamente por parte de la gente que dice ostentar la verdad, a pesar de todo eso, hay una verdad que se ofrece, hay una verdad de ofrenda sin engaño ni usura, es decir, sin tasa. Sobrias en el reproche y en el auxilio firmes.
Es decir, todavía hay gente con la que se puede contar. Y a este, tipo de personas el poeta canta y ofrece su obra, ofrece su poética. Díganme ustedes si esto no son ideas originales y con los pies en el suelo en esta época que nos toca vivir, la del siglo XXI. ¿No? Encontrar la verdad entre tanta mentira. Encontrar la autenticidad de las relaciones humanas entre tanta farsa. Encontrar a un mirlo blanco entre tanta mierda. ¿No? Los ingleses hablan de cisne negro. Si tuvieran la expresión de mirlo blanco, pues a lo mejor también lo usaban. Que es nuestro caso, el mirlo blanco. A pesar de todo esto, el poeta quiere dejar constancia de lo bello que ha visto. Y alza, dice, alzo mi compromiso de sacerdote laico. Es decir, aquí hay una negación de las creencias religiosas. Hay una negación de la religión como disciplina. Pero hay una fe, hay una confianza en los valores humanos. Alzo mi compromiso de sacerdote laico. Un compromiso que no tiene que ver con los compromisos que publicitan las ideologías, sino con un compromiso personal y convicto. Alzo mi compromiso de sacerdote laico como se alzan el cáliz y el pan del sacramento. Es decir, se creen determinados símbolos y valores como si fueran sagrados para la persona, sin fanatismos. Alzo mi compromiso, lo reitera. Aquí hay un paralelismo, hay una anáfora. Alzo mi compromiso, se reitera en dos ocasiones, alzo mi compromiso de artesano sin grupo. Es decir, de alguien que, siendo un artesano, no forma parte de ningún gremio, no forma parte de ningún lobby, de un individuo que habla por sí y no en nombre del pueblo. Estamos aquí muy lejos de la poesía social y del mito de la poesía social. Rodero, Rodríguez Rodero, no es un poeta que trate de encabezar ningún grupo ideológico, ninguna facción, ninguna fratría a las que condena desde su verso segundo, donde crueldad y halago se otorgan por fratrías. Alzo mi compromiso de artesano sin grupo, habla por sí mismo, no usurpa la voz del prójimo como hicieron los poetas sociales. El propio Vicente Alessandre decía, ¿para quién escribo? Decía en obras de su etapa de poeta social. Escribe para el pueblo, en nombre del pueblo, es despotismo ilustrado. La poesía social es despotismo ilustrado, indudablemente. Esto no es poesía social, es poesía personal. Alzo mi compromiso de artesano sin grupo, apenas viñador en campo pedregoso. Es decir, trata de sacar lo que puede de terreno adverso. Reconoce que el terreno que pisa es adverso, campo pedregoso, apenas viñador en campo pedregoso. Así mi dogma oficio con parquedad de monje. Es decir, que sus tesis, su idea, su dogma, las ideas en las que confía plenamente, las oficia con parquedad de monje, con parquedad de hombre humilde, modesto, casi de ermitaño, porque ejerce su oficio a solas. No pretende la inmensa mayoría, sino que sin el narcisismo de la modestia de Juan Ramón Jiménez, con la franqueza del que se sabe representar un papel en solitario, a solas. Así mi dogma oficio, así mis criterios oficio, mis ideas oficio, con parquedad de monje, con modestia de monje, con limitaciones de monje, que verdad y belleza no queden sin decirse. Este verso me parece admirable, me parece genial, como todo el poema me parece absolutamente genial, porque este señor, Daniel Rodríguez Rodero, ha escrito con una nueva forma, ha escrito con una nueva forma la objetividad de ideas completamente originales de nuestro tiempo y de nuestra época. Este es un poema genial, pero este es un poema genial escrito en el siglo XXI por un chaval que no sé los años que tiene porque ni lo conozco ni me importa conocerlo, me da absolutamente igual. Pero este tío ha escrito una obra realmente admirable, original y genial en muchos de sus poemas como este. Que verdad y belleza no queden sin decirse. Es la recuperación de la calocagatía griega, es decir, de las ideas de verdad, bondad y belleza en un tiempo y en una época donde la verdad se ridiculiza y se ultraja, donde la belleza se plantea como si fuera algo que hubiera que prohibir o proscribir y donde la bondad es objeto de ridiculez y de cursilería. Y este señor, con palabras llanas, significantes, que diría Cervantes, a la llana y con palabras significantes, escribe un poema absolutamente genial que titula Poética. Esto debería estar escrito en letras de oro
para los miembros de la generación de este chico y para todos aquellos adultos que tienen que aprender mucho de la juventud inteligente, de la juventud robusta y desengañada, con permiso de Quevedo, que objetiva este hombre en este poemario, El ego, la otredad. Vamos ahora a hacer referencia a algunos poemas del poemario Cancionero en vida de Laura, que me parece también admirable en muchos de sus sonetos. Es una colección de varios sonetos, son varios sonetos, creo que hasta 25 sonetos, si no me equivoco, 24 sonetos y un epílogo, un total 25, que me parecen geniales y admirables. El poemario está dedicado a Laura, a quien la poesía sin rima y metro no le parecía verdadera. Permítaseme con toda humildad decir que Laura tiene razón, además de buen gusto, porque a mí, como a Laura, la poesía sin rima y sin metro no es que no me parezca verdadera, es que ni siquiera me parece poesía. O sea, me parece una ocurrencia, que puede estar muy bien. Hay ocurrencias geniales. Y de hecho a George Steiner se le lee como si lo que escribiera fueran genialidades. A mí me parece que son ocurrencias, pero bueno, a cada uno que le parezca lo que escribe George Steiner, lo que quiera. A mí me parecen ocurrencias. Si a alguno le parecen genialidades, pues pueden discutirlo. Yo no. Si es vacía o yelmo de Mambrino. Si es vacía de Barbero o yelmo de Mambrino. Para mí es, en ese punto, es vacía de Barbero, muy respetable, muy digna, pero vacía de Barbero. El yelmo de Mambrino es otra cosa. Quiero leer el tercero de estos poemas de Cancionero en vida de Laura, que dice así, escribe Daniel Rodríguez Rodero, cito: Amor, confíame, ¿por qué esta muerte? ¿Por qué la oscuridad? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué si el calendario es muro incierto, no me alcanzan los días para verte? ¿A qué tanto dolor y grito inerte, menos audible cuanto más despierto? ¿Por qué esta claustrofobia, cielo abierto, este querer quererte y desquererte? Amor, desvélame, ¿por qué la ausencia? ¿Por qué este abandonarme frente a un mundo, para otros dulce y en mi boca amargo? Si tu desdén no empaña mi inocencia, si el destino y la brújula confundo, si el mar que quiero breve busco largo. Ya me dirán ustedes cuántos poetas contemporáneos son capaces de escribir un soneto así. Esta invocación al amor, tan distante de la invocación que el arcipreste de Ita hace a Don Amor y Doña Venus, que recrea, porque este es un poema básicamente de recursividad artística, porque recrea formas preexistentes, las formas del soneto petrarquista, en términos del siglo XXI. Prácticamente es un poema, así como el anterior era claramente genial, era nuevas formas y nuevas ideas, este es de ideas originales, el amor en el siglo XXI, pero con formato preexistente, con formato petrarquesco. Este imperativo del amor, confíame, ¿por qué esta muerte? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta inquietud del amor? Y nótese que los dos tercetos finales tienen el esquema de amor constante más allá de la muerte. Porque, una vez más, la condicional, que debería estar al principio de la secuencia, está al final. Amor, desvélame por qué la ausencia, por qué este abandonarme frente a un mundo, para otros dulce y en mi boca amargo. Y después viene el sí condicional, ¿no? Si tu desdén no empaña mi inocencia, si el destino y la brújula confundo, si el mal que quiero breve busco largo. Pero si ustedes, como en el soneto de Quevedo, en los dos últimos tercetos, leen el primer verso de cada terceto como la prótesis y la apódosis de la oración condicional, ven que coinciden. Amor, desvélame por qué la ausencia, si tu desdén no empaña mi inocencia. ¿Por qué este abandonarme frente a un mundo, si el destino y la brújula confundo? Para otros dulce y en mi boca amargo, si el mal que quiero breve busco largo. Yo no sé si el poeta sería consciente de este encabalgamiento consecutivo de cada verso inicial del terceto, que además de ir seguido del siguiente, puede ir en conexión con el primero, respectivamente, del terceto siguiente, ¿no? En este punto me parece que el soneto está muy, muy logrado. Quiero
También leer el soneto quinto, me parece muy valioso el soneto quinto, muy actual, sobre todo en su verso final, que sería inconcebible para Petrarca, pero muy petrarquista en sus procedimientos formales, es totalmente petrarquista en sus formas. Dice así: ¿será porque me miras con ternura cuando me niego el pan de la clemencia, o porque en ti también la disidencia hizo con tus escamas armadura? ¿Será porque a tu lado esta tortura de vivir maniatado de conciencia no es grave enfermedad de intransigencia, sino alegre y dorada travesura? El caso es que te quiero y me doy cuenta que si he querido tanto como ahora, nunca quise tan bien como contigo. Por eso tengo horror a la tormenta que acecha agazapada y destructora de que me veas solo como amigo. El último verso es muy prosaico, pero es muy prosaico solamente porque lo identificamos con formas muy lexicalizadas del lenguaje común, del lenguaje corriente. Es un verso que a Petrarca no se le habría ocurrido nunca. Es un verso completamente insoluble en la lírica, en el pensamiento y en el sentimiento petrarquista. Y es un verso muy contemporáneo. Es un verso que prácticamente parece de Jaime Gil de Viedma. Parece que está sacado del lenguaje cotidiano. Y de hecho es una expresión del lenguaje cotidiano. Pero no desmerece todo el procedimiento del poema porque explica conceptualmente un sistema de pensamiento que es algo muy característico de la poesía de este hombre. En este hombre no se vende una poesía con sentimiento, se vende una poesía donde el sentimiento está muy bien articulado desde el punto de vista del soneto. De hecho, el soneto es una estructura poética muy, muy de tradición hispano-grecolatina y sobre todo de genealogía medieval, cuya estructura, cuya disposición en definitiva es la filosofía escolástica. Es decir, detrás de la génesis del soneto está el racionalismo y la lógica de la escolástica, el conceptismo de la escolástica y de la filosofía escolástica. Eso es lo que tiene el soneto detrás de sí. Es decir, el soneto era inconcebible en una geografía fuera de aquellos territorios donde la escolástica se impone. El soneto no puede aparecer en ningún terreno, geográficamente hablando, que no hubiera sido intervenido previamente por la filosofía escolástica, por el conceptismo, el rigor, la lógica y el racionalismo, aunque sea idealista, de la escolástica. Y de hecho surge básicamente en la escolástica cristiana de la península itálica. Es un soneto típicamente renacentista este. Podemos señalar muchos otros. Vamos a un soneto que ya tiene una implicación más barroca, más que mediana, el soneto 10. El soneto 10 se inicia con una cita de Vicente Gauss que dice: existe al menos tú si Dios no existe. De nuevo con esta estructura condicional donde el sí condicional aparece en la segunda parte. El soneto suena a Quevedo por todas partes. Aquí reemplazamos a Petrarca por Quevedo. Y dice así: pasa la juventud que da la sombra de estar viviendo un soplo de espejismos. Si Dios no ha de existir, ¿qué mecanismos mueven los hilos que la duda nombra? Creía en él, vagaba por su alfombra, con la mente minada de seísmos. Hoy el amor, salvados los abismos, los restos del derrumbre, se escombra. Quiéreme tú, mi credo incandescente, mi sólida certeza, mi fe viva, en la noche sin Dios, brumosa y triste. Abrígame en tu sábana clemente, con tu beso de madre primitiva. Existe al menos tú, si Dios no existe. ¿A quién se refiere aquí el poeta? Él lo sabe, él lo sabe. Con tu beso de madre primitiva. Es un amor humano, es un amor que niega la inferencia metafísica de una criatura trascendente y superior. Es un amor humano, esencialmente humano. Es, en definitiva, la negación teísta de una divinidad. Siempre con la negación de los espejismos, de estar viviendo un soplo de espejismos, algo totalmente efímero, totalmente ocurrente, totalmente pasajero. Pasa la juventud que da la sombra. De nuevo el verso de Quevedo, la juventud robusta y engañada. Es decir, este es un verso muy, muy hispano, muy, muy hispano-grecolatino, muy estoico también, tremendamente estoico. Este es un soneto muy quevediano, muy quevediano. Y en la misma línea, el soneto 11 dice así: para tan poco amor, tan larga vida. Nótese el oxímoron barroco brutal.
decir, tan poco amor, tan larga vida. Ars longa, vita brevis. Podríamos decir que no solo el arte es largo, sino que el amor es largo. Para tan poco amor, tan larga vida. Si no he de verte, incluso vivir sobra, no ha de sobrarle el mar a quien zozobra, a bordo de madera sacudida. Pero amarte es hermoso, es sangre erguida, que bulle en ondulante maniobra. El yo que quiere huirte sed recobra, y el que se entrega a ti no haya salida. Un día llegará en que por madura la fruta de un olvido suficiente salpique este dolor de indiferencia, y el alma dormirá su noche oscura, y habré alcanzado seca, fríamente, reír sin ti, brillar sobre tu ausencia. Claro, son poemas de desamor que están muy bien escritos, pero recuperan para el siglo XXI toda la tradición petrarquesca que muy pocos poetas sabrían objetivar, sinceramente. Y el soneto 12, que revela una realidad de autoengaño y casi nos hace pensar en el soneto quevedesco de Soñé flor alba, dírelo, sí, pues qué sueño fue que te gozaba. Pero no tan lúdico, no tan lúdico ni tan erótico, simplemente dice así Daniel Rodríguez Rodero. Te tuve, lo imaginas, un momento, colmándome de júbilo la boca, pero olvidé que solo un necio toca la dicha que regala el pensamiento. Nótese cómo desmitifica, solo un necio toca la dicha que regala el pensamiento. Es decir, no se deja seducir por los idealismos este señor, este poeta. Prosigue, segundo cuarteto. Yo necio la toqué y aquel aliento, que fue en mis labios lluvia que se invoca, quebró en el aire como espuma en roca, hueco al mirón mordido por el viento. Y dije, ¿qué haré yo que más consuele, sino darle motivos a mi espera, como inflama el iluso su utopía? Como inflama el iluso su utopía. ¿Se dan cuenta de esto? Como inflama el iluso su utopía, alargando esa vocal cerrada y casi la velar, ¿no? Cerrada y velar, la U, perdón, palatal, U, la utopía, su utopía, es decir, esa prolongación, como inflama el iluso su utopía. Es decir, ¿cómo se condena la ilusión? ¿Cómo se condena el espejismo? ¿Cómo se condena el autoengaño? Último terceto. Buscaba otra verdad, esta me duele, mas siendo mi esperanza verdadera, lo esperado fue seca fantasía. Es decir, cómo el poeta rechaza el autoengaño, rechaza los engaños de la vida, en definitiva, y se sobrepone a todo ello. Es decir, buscaba otra verdad, esta me duele. Esta me duele, mas siendo mi esperanza verdadera, lo esperado fue seca fantasía. Es decir, es un poeta que sobrevive claramente al engaño de la vida. Al engaño de la vida. En este punto es una poesía que a mi juicio rompe con la tendencia de la publicidad contemporánea, tanto en las ideologías como en la pseudoliteratura que se vierte públicamente por ahí. Quiero leer un poema más. Dos poemas más. Me van a permitir que lea dos poemas más. El poema 15, que también es un poema de desengaño amoroso, de sobreponerse racionalmente a los desengaños de la vida, y dice así. No es tiempo de gritar, todo termina, detente aquí, carnívora tristeza, carnívora tristeza. Pues justo es en las treguas cuando empieza el llanto a hacerse cargo de la ruina. No sabe el corazón de disciplina, ni de olvidar entiende la cabeza. Cuando los muertos bullen de viveza, la paz no es aún una rutina. Ella nunca vendrá, ¿por qué la guardas? ¿Por qué sigues creyendo con fe ciega que quiere restaurar lo que ha deshecho? Tus viejos muros son vencidas bardas, tus plantaciones páramos sin siega, y tu esperanza, potencial despecho. Esto es Garcilaso y Quevedo juntos. Con esa sermocinatio, es decir, con esa cesión de la palabra del poeta a sí mismo, que subraya el estilo directo y que hemos visto también en el soneto anterior, y me digo tal cosa, esa sermocinación, esa cesión de la voz a un vivo, que está en sincretismo con el propio sujeto de la poesía, quiero subrayar también los versos del soneto 22. Quien a la verdad aspira,
Quien la verdad aspira a ver desnuda, debe horadar su cáscara ilusoria. Estos versos, que son versos casi apotegmáticos, versos gnómicos, casi como una esticomitia, que es aforismática, que es paremiológica, deben estar escritos en letras de oro. Quien la verdad aspira a ver desnuda, debe horadar su cáscara ilusoria. Es decir, me parece un grandísimo poeta porque los sentimientos están robustecidos, están fortalecidos con el desengaño de la vida. Y es una poesía en este punto muy crítica, enormemente crítica, que lejos de minusvalorar cualquier sentimiento, lo vitaliza, lo revitaliza, lo intensifica, lo hace poderoso realmente, lo robustece. El pensamiento robustece el sentimiento. Es decir, si renunciamos al pensamiento, los sentimientos resultan inexplicables, resultan completamente propios de chorradas, son ocurrencias. Un sentimiento sin pensamiento es una ocurrencia, es menos que una opinión todavía. Quiero leer el último poema de esta sesión, que es el 24, aunque todavía el poemario continúa con un soneto más, pero vamos a ser sintéticos aquí. El libro lo tienen ustedes a su disposición, Cancionero en vida de Laura. El soneto 24 dice: Negad cuando yo falte y solo sea dos fechas bajo un nombre en una lápida, que mi cuerpo fue cárcel para el alma del que ahora la muerte me libera. Ignorad a los dioses, nada empieza tras quien dice sus últimas palabras. Siquiera un rezo, algún elogio, nada, porque es el alma la que al cuerpo encierra. No digáis que al perder esta partida nuestro espíritu vaga envuelto en aire, como en coro de arcángeles y salmos. Bastante os digo ya, por eso alivia envejecer, dejar que el telón baje y en las moscardas y las moscardas cumplan su trabajo. Las moscardas son unos insectos, una especie de moscas que se alimentan precisamente de carne muerta, que se alimentan de carne en descomposición. Es de nuevo un soneto con una imagen barroca muy expresiva, muy cruda, que invierte el procedimiento tradicional. No es el cuerpo la cárcel del alma, sino que es el alma, la conciencia, que incrementa el dolor. Es una idea muy de finales del siglo XIX, muy decimonónica, muy nietzscheana en definitiva, el racionalismo que causa el dolor, lo que de alguna manera libera el cuerpo. Es decir, el alma es la prisión del cuerpo, y no, como decían los clásicos, el cuerpo la prisión del alma, ¿no? Al contrario de lo que el soneto Amor constante más allá de la muerte de Quevedo nos revelará. Alma quinto de un dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Ignorad a los dioses, ignorad el alma. Me parecen sonetos de una gran originalidad, casi todos ellos. Este vuelve de nuevo a ser un soneto muy, muy genial, si es que la genialidad se puede cuantificar. Muy genial, y lo es precisamente porque, pues porque utiliza formas a las que da mucha novedad en sus interpretaciones, da mucha novedad a estas formas, y las trata con ideas completamente originales, invirtiendo las ideas clásicas. Es decir, aquí hay una originalidad en cuanto a las formas, y una originalidad en cuanto a las ideas, a pesar de que no podemos alterar el formato clásico del soneto, en definitiva. Creo en definitiva, que esta obra de Daniel Rodríguez Rodero merece la atención de los lectores y también de la crítica. Estamos ante un gran poeta, un poeta joven, un poeta valioso, un poeta inteligente que sabe objetivar con una estructura de pensamiento actual, competente, crítica y moderna, sentimientos tradicionales e ideas clásicas. Estamos, a mi juicio, ante obras escritas por un poeta que sabe construir con originalidad de formas y con originalidad de ideas una obra literariamente genial. A mi juicio, este autor merecería que un compositor musicalizara uno o varios de sus sonetos e hiciera con ellos una interpretación musical a la altura de la letra y del autor que los ha escrito. Mi enhorabuena a su autor y ojalá goce de vida y salud para seguir escribiendo poemas tan valiosos como estos.